A 10 se elevó el número de integrantes del Clan del Golfo abatidos en el bombardeo realizado por las fuerzas militares en límites de los departamentos de Córdoba y Antioquia, jurisdicción del municipio de Ituango, el pasado martes. Se realiza una interdicción aérea después de una operación de inteligencia de nuestra Policía Nacional, apoyada por inteligencia de nuestra División de Asalto Aéreo. Se logra ubicar el blanco y realizar la operación de bombardeo por parte de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Los resultados son los que ya se han expuesto a la opinión pública, más un cuerpo que se encontró en el día de hoy, para un total de 10 muertos en desarrollo de operaciones militares. El alto oficial del ejército aseguró que las operaciones militares en esta zona contra las organizaciones del Clan del Golfo continuarán y se fortalecerán. El impacto estratégico de esta operación nos muestra que le cortamos el corredor de movilidad al Clan del Golfo, corredor de movilidad que ellos utilizan desde Cáceres, Tarazá, La Caucana, La Canturrona, Vereda del Socorro, las otras veredas del municipio de Ituango, comunicándose con Peque hacia el Golfo de Urabá. El bombardeo fue coordinado con la Fuerza Aérea, Inteligencia de la Policía Nacional, la Aviación Militar y Comandos en Tierra, lo cual permitió este certero golpe a la columna armada que pretendía la llamada retoma de Ituango.